Esta mañana en Plaza Tolín, un hombre venía a depositar una fuerte cantidad de dinero, venía acompañado con custodia y sujetos que lo venían siguiendo a bordo de un vehículo Jetta color blanco le dieron alcance aquí en el interior de la plaza, le hicieron detonaciones de arma de fuego a a la persona que iba a depositar y a su escolta, lesionando a la escolta, quien ahora se sabe pues es un agente exministerial de nombre Gustavo. Él resultó lesionado en el brazo y fue trasladado ya a un nosocomio, mientras que se sabe que el robo fue frustrado. Los delincuentes escaparon en un Jetta color blanco, eran tres al menos, y la última vez que fue visto este Jetta fue en inmediaciones de la colonia Naciones Unidas. Tenemos ya aquí presencia ministerial y policía estatal y municipal en la zona. Se sabe que pues están haciendo las diligencias correspondientes para dar inicio a las investigaciones de este caso. Ese reporte.